Escucha y medita el Evangelio diario por Semanario. Veni Creator Spiritus. Martes 10 de enero. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Misa de la primera semana del tiempo ordinario. Jesús se impone a sus contemporáneos por la forma nueva y autorizada de enseñar y por la manera de incursionar victorioso, aún en el intrincado reino de Satanás. Definitivamente, nada podrá resistir a la poderosa intervención de quien, al ser reconocido casi con insolencia como un simple nazareno, es también reverenciado nada menos como el Santo de Dios. Algo que ha de confesar explícitamente y además no poder incluso los mismos espíritus inmundos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.